Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Fuerza Natural Pan. Hoy estamos en un campo sembrado de cebada para hacer cerveza. Y desde aquí, desde este lugar tan inspirador, quería proponerles charlar sobre el rol del panadero, de la panadera dentro de la sociedad, principalmente como instrumento vinculante y asociarlo esto directamente con la permacultura. Les propongo que si no vieron el video sobre permacultura, acá les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Y hablar un poco sobre las éticas de la permacultura, los tres grandes pilares fundamentales en los cuales se sustenta la permacultura, y asociarlos con el oficio del panadero y de la panadera. Espero que les interese el video. Acompáñenme. Bueno, y los pilares fundamentales de la permacultura son sus tres éticas fundamentales, principales, en las cuales se sustenta toda su teoría y sus principios de acción y de actitud. Estos son el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra y la redistribución de los recursos. Los tres funcionan como una especie de trípode. Trípode es la estructura más básica que permite el sostén, ¿no?, de algo. Entonces son el trípode de la permacultura, son lo que le da estabilidad. Y nosotros, en lo que hagamos, si queremos ir por los principios de la permacultura, tenemos que estar chequeando si cumplimos o no, o si estamos alineados o no con estas tres grandes éticas. Bueno, vamos a hablar de la primera ética, el cuidado de las personas. Nosotros, como panaderos y panaderas, ¿cómo podemos actuar? ¿En qué decisiones podemos incidir para cuidar a las personas? Básicamente, haciendo un buen producto, un buen alimento, un buen pan. ¿Y cómo conseguimos hacer un buen pan? Bueno, respetando los procesos de fermentación, utilizando ingredientes naturales, haciendo llegar ese alimento a las personas de la localidad, de la región, de la ciudad, del pueblo. Pero bueno, principalmente podemos actuar eligiendo cómo crear o cómo desarrollar este gran alimento. Entonces, si queremos cuidar a las personas, tenemos que cuidar el proceso de elaboración del pan. Y en el proceso de elaboración del pan, como estuvimos viendo en todos los videos que hemos estado haciendo, es fundamental que tengamos en cuenta los tiempos de fermentación de la masa, utilizar principalmente o priorizar el uso de prefermentos como la masa madre. Bueno, y luego ir explorando entre los distintos cereales qué variedades se dan en la zona. La segunda ética nos habla del cuidado de la tierra, del ambiente, del planeta. ¿Cómo podemos hacer nosotros, como panaderos y panaderas, para cuidar el suelo, cuidar la tierra? Principalmente eligiendo materias primas cuyo proceso de elaboración sea un proceso cuidado y que respete la naturaleza, que respete los tiempos de la naturaleza, que eviten usar cualquier clase de agrotóxicos. Producciones de cereales, trigo, cebada, centeno, avena, maíz, producciones locales donde se utilicen quizás preparados fertilizantes biológicos, fermentados también. Evitando también el uso de materias primas distantes, lejanas, de otros países, favoreciendo la producción de local. Así estamos cuidando la tierra, estamos cuidando la energía y estamos usando lo que la tierra nos da en el lugar donde estamos. Eso nos va a permitir cuidarla mientras ejercemos nuestro rol como bakers en esta sociedad.
Otro factor importante también a tener en cuenta en el cuidado de la tierra es el cuidado de las semillas, ¿no? Cada semilla tiene la información para producir en potencia este campo completo de cebada. Entonces, qué importante es conservar la semilla, cuidarla, compartirla y hacerla circular, ¿no?, por la tierra. Y creo que esa es la mejor forma de producir, digamos, alentando el uso de semillas propias, semillas cuidadas, semillas sanas, que nos van a dar un alimento sano también. Bueno, y esta ética está muy relacionada al aspecto económico. Yo quisiera darle una interpretación más holística y decir que, así como en la naturaleza existe la abundancia, nosotros seamos generosos con el pan, ya sea en su elaboración, como en la difusión y en la enseñanza. Pero también aceptemos los límites de la naturaleza, los límites de la producción del pan, los límites naturales de los cereales, y regulemos su producción y su consumo. Bueno, y en el centro de estas tres éticas estamos nosotros, los panaderos y las panaderas. Y me quiero detener en este rol vinculante que tenemos o que podemos elegir tener de vincular a estos distintos actores de la sociedad, los productores, los consumidores, las personas que trabajan. Y siendo conscientes de que el camino sustentable y más saludable es aquel que cumple o que lleva o que persigue a estas tres éticas, nosotros podemos hacer que el tejido ese social se termine de unir. Entonces, eligiendo simplemente qué materia prima utilizar para elaborar nuestros panes, estamos eligiendo qué modelo de producción queremos apoyar, queremos alentar, si es un modelo que destruye, que contamina, o si es un modelo que regenera, que cuida. Creo que por ahí va también nuestro camino. No solo se encuentra en la panadería, en la cocina, al lado del horno, sino que también entre las personas y en la sociedad, y actuando en favor, de nuevo, de la naturaleza, haciendo que la energía circule en la sociedad, desde el campo al molino, a la panadería, a la mesa, y de nuevo, y que esa rueda gire. Creo que ese es una linda misión y visión también para nosotros, los panaderos y las panaderas que seguimos los principios de la permacultura. Bueno, espero que les haya gustado este video, esta propuesta distinta. Les quería agradecer que están ahí del otro lado. Se agradecen los comentarios, las sugerencias, los me gusta, si se suscriben también. Y bueno, lo interesante y lo que me importa a mí es esto, compartir con ustedes estos pensamientos, esto tan importante que nos está pasando ahora como sociedad, que estamos como en una etapa media de inflexión, donde es necesario que algunas cosas cambien. Y bueno, acá aportando el granito de arena desde lo comunicacional, mostrando que otras formas son posibles, otras formas de pensar, otras maneras de actuar, y que la permacultura es una gran aliada cuando necesitamos cambiar el paradigma que nos rige en nuestro accionar. Así que, bueno, me despido con este bello paisaje de fondo. Les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos en el próximo video de Fuerza Natural. Bye.